Hola amigos, soy la docente de español homoloco Babala Ariel, vuestra tutoria para este curso de hoy. Vamos a hacer un curso y antes de empezar el curso vamos a corregir la tarea casera. La tarea casera portaba sobre la traducción. Traduzca al francés el siguiente párrafo. Voy a leer el párrafo. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. Vamos a seguir con la traducción. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. Espero que todo el mundo tiene la tarea sobre la traducción y la deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. Vamos ahora a pasar en la traducción de este trozo. La traducción de este trozo es: la deforestación a beaucoup d'effets négatifs sur l'environnement. L'impact le plus dramatique, c'est la perte de l'habitat pour des millions d'espèces. 70% des animaux et des plantes occupent ou habitent les bosquets de la terre et beaucoup ne peuvent pas survivre à la déforestation qui détruit leur milieu. Aquí se trata de lo que se debería hacer de la traducción de este trozo. Ahora vamos a pasar en la lección de hoy. Es un curso de conjugación, es el imperativo. Y para pasar en este curso hay un plan de trabajo. Y el plan de trabajo va a seguir 6 niveles. El primer nivel vamos a hablar de objetivos, los objetivos de la clase. El segundo nivel vamos a evocar los prerequisitos. Vamos a hablar en tercer nivel del imperativo afirmativo y el cuarto, el imperativo negativo. Vamos a seguir con la traducción de la orden y de la prohibición y para acabar, acabaremos con ejercicios. El objetivo o los objetivos de la clase son: el aprendiz debe ser capaz al final de este curso sobre el imperativo de dar una orden, un consejo, una sugerencia, una instrucción, una recomendación o una propuesta. Será también capaz de prohibir en español en situaciones de comunicación, de traducir la orden y la prohibición en situaciones de comunicación. Como prerequisitos, es decir, lo que el aprendiz debe saber de antemano antes de entrar en esta lección de hoy. ¿Cómo conjugan ustedes el indicativo presente de los siguientes verbos? Estudiar, comer, subir, levantarse. ¿Cómo conjugan ustedes el subjuntivo presente de los siguientes verbos? Estudiar, comer, subir, levantarse. Aquí vamos a hacer como un repaso sobre la conjugación, no solo
del presente de indicativo de los verbos estudiar, comer, subir y levantarse, sino también el presente de subjuntivo de estudiar, comer, subir y levantarse. Si empezamos con el presente de indicativo de estos verbos evocados, el presente de indicativo de los siguientes verbos es estudiar. Vamos a decir el sujeto. Todo el mundo puede conocer un sujeto. El sujeto, los sujetos son yo, tú, él, ella, usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas, ustedes. Si empezamos con el verbo estudiar, vamos a decir yo estudio, tú estudias, él, ella, usted estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos, ellas, ustedes estudian. Para seguir con el verbo comer, yo como, tú comes, él come, nosotros o nosotras comemos, vosotros o vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Siguiendo la conjugación de los verbos, vamos a ir con el verbo subir. El verbo subir, yo subo, tú subes, él, ella, usted sube, nosotros, nosotras subimos, vosotros o vosotras subís, ellos, ellas, ustedes suben. Y el verbo levantarse, como todo el mundo puede saber que es un verbo pronominal al acabarse con se, va a conjugarse con pronombres reflexivos. Vamos a hablar de yo me levanto. Tú te levantas. Él, ella, usted se levanta. Nosotros, nosotras nos levantamos. Vosotros, vosotras os levantáis. Ellos, ellas, ustedes se levantan. Aquí hay que ver que el verbo levantarse es como el verbo llamarse. Se conjugan con pronombres reflexivos. Aquí hemos acabado con la conjugación del presente de indicativo de los verbos comer, levantarse y subir, también estudiar. Vamos a continuar con el presente de subjuntivos de dichos verbos. Con el verbo subir, tenemos como el presente de subjuntivo. Yo suba, tú subas, él, ella, usted suba, nosotros, nosotras subamos, vosotros o vosotras subáis, ellos, ellas, ustedes suban. Como hemos dicho ya, que el verbo levantarse es un verbo pronominal, vamos a seguir. Yo me levante, tú te levantes, él, ella, usted se levante, nosotros o nosotras nos levantemos, vosotros o vosotras os levantéis, ellos, ellas, ustedes se levanten. Para continuar, y si queréis, vamos a volver atrás para ver que todo el mundo debe ser capaz de manejar el presente de indicativo de estos verbos. Hay el presente de indicativo de verbo estudiar. Estudiar es un verbo de la primera conjugación. Hay que manejarlo, su presente de indicativo, también su presente de subjuntivo. El presente de indicativo del verbo comer, un verbo de la segunda conjugación. También el presente de indicativo y de subjuntivo de subir, un verbo de la tercera conjugación. Y para acabar, el presente de indicativo y del subjuntivo de un verbo pronominal que hemos tomado el verbo levantarse. Para continuar, vamos a entrar en nuestro curso propiamente dicho, es decir, el imperativo afirmativo. Y para empezar el imperativo afirmativo, vamos a puntuarlo con un otro título, los verbos regulares.
Vamos a ver los verbos regulares, como dar órdenes, consejos, instrucciones, sugerencias o recomendaciones en español, a partir de estos verbos regulares. Bueno, lo que hay que saber es que en español utilizamos el imperativo afirmativo para dar órdenes, consejos, instrucciones, sugerencias o recomendaciones. En el imperativo no existe la primera persona, el yo, no. No existe el yo. En el imperativo no existe el yo. Hay que guardarlo para siempre. Porque yo a mí misma no me doy un orden. Hay que saberlo. No puedo darme un orden a mí misma. Es la razón por la cual se dice que en el imperativo no existe la primera persona, es decir, yo. ¿Cuáles son las personas principales a las que yo me puedo dirigir en imperativo? Vamos a ver. Tenemos como personas a las que yo me puedo dirigirse tú. La segunda persona del singular. Como ejemplo, tenemos hijo mío, estudia tus lecciones. Cuando se dice estudia aquí, hay que saber que gracias a la terminación del verbo, se puede saber que es a tú que se dirige. Hijo mío, estudia tus lecciones. El segundo ejemplo, amigo, bebe tu agua. Tercer ejemplo, pasajero, sube en el tren. Tenemos ya la primera persona a la que podemos dirigirse es tú, que es la segunda persona del singular. El imperativo regular de la segunda persona del singular con tú se forma con la tercera persona del singular del indicativo presente. Para mejor explicar esto, vamos a decir que para formar el imperativo afirmativo de tú, hay que servirse del presente de indicativo, de la tercera persona del singular del presente de indicativo, que es él o ella, usted, de su terminación. Si seguimos, vamos a tener vosotros o vosotras. Es el plural de tú, la segunda persona del plural. Como ejemplo, tenemos hijos míos, estudiad vuestras lecciones. Segundo ejemplo, amigos, bebed agua. Pasajeros, subid en el tren. Aquí hay una diferencia que hay que fijarse en ella. La segunda persona del plural, vosotros o vosotras, es siempre regular en imperativo. El segundo elemento en el que se debe fijarse es que la última vocal del infinitivo, a, e, i, siempre está escrita aquí. Es decir, que la última vocal del infinitivo de la primera conjugación, que es A, de la segunda conjugación, que es E, y de la tercera, que es I, siempre aparece en vosotros, vosotras, en el imperativo afirmativo. Sustituimos aquí la R final por D, como en los tres ejemplos arriba mencionados. Si regresamos en los tres ejemplos, tenemos hijos míos, estudiad vuestras lecciones. Amigos, bebed agua. La R se ha sustituido aquí con la D. Pasajeros, subid en el tren. Si se ha entendido, podemos pasar en usted, ustedes. Usted, que es el singular, ustedes, su plural.
El ejemplo, vamos a tener profesor, presente usted su lección. Profesores, el plural de esta frase es profesores, presenten ustedes sus lecciones. Otra frase, turista, beba agua. El plural de esta frase es turistas, beban agua. Pasajeros, suba usted en el tren. Pasajeros, suban ustedes en el tren. Aquí, como vamos a seguir, no hay algo que analizar aquí. Vamos a seguir con nosotros o nosotras y con ejemplos. Alumnos, estudiemos nosotros. Amigos, bebamos agua. Pasajeros, subamos en el tren. Hay que fijarse también en estas personas presentadas del subjuntivo presente para formar el imperativo. Presente usted, presenten ustedes. Beba usted, beban ustedes. Suba usted, suban ustedes. Estudiemos nosotros. Hay que fijarse en estas personas que se presentan para formar el imperativo. Son del presente de subjuntivo. Fijarse también en la tercera persona del singular, del subjuntivo presente. Es acompañado por usted, mientras ustedes es la tercera persona del plural. Ejemplo, beba usted, beban ustedes. Es decir que la tercera persona del imperativo aquí es usted, no él o ella. Hablamos aquí de usted, de un orden. Beba usted, beban ustedes. Suba usted, suban ustedes. Hablando de los verbos pronominales o reflexivos, ¿cómo dar órdenes, consejos, instrucciones, sugerencias y recomendaciones con los verbos pronominales reflexivos o recíprocos en español? A ver. Utilizamos las mismas personas, es decir, tú, usted, vosotros, nosotros y ustedes. Y los mismos mecanismos a los cuales añadimos el uso de los pronombres reflexivos. Te, se, nos, os, se. Como ejemplo, vamos a tomar nuestro verbo, levantarse. Levántate tú. Es en la segunda persona del singular. Levantaos vosotros o vosotras, segunda persona del plural. Levántase usted, tercera persona del singular. Levántense ustedes, tercera persona del plural. Levantémonos nosotros, primera persona del plural. Los pronombres reflexivos, te, se, nos, os, se, están pospuestos, pero unidos al verbo. De ahí el uso obligatorio de la enclisis aquí. Pospuesto es decir que vienen después del verbo y están unidos a él. De ahí la enclisis. Acentúa la vocal de la tercera sílaba desde la derecha a la izquierda, excepto la segunda persona del plural. La tercera vocal, la tercera sílaba, con perdón. Levántate, levántese, levantémonos, levantaos vosotros, levántense. Hay que fijarse sobre la pérdida de la S en la primera persona del plural. Levantémonos, no se dice levantémonos, no. Se pierde la S final de la primera persona del plural. Levantémonos, nosotros. Fíjense también sobre la pérdida de la D
en la segunda persona del plural. Levantaos. No se dice levantaos, no. Se pierde la D. Levantaos. Vamos a pasar en los verbos irregulares, si se ha entendido lo que hemos dicho arriba. En español hay 8 formas irregulares. Tenemos hacer, poner, tener, venir. Así, aquí tenemos 4 formas. Hacer, poner, tener, venir. Vamos a conjugar primero las segundas personas del singular y del plural. Hacer, tenemos has. Segunda persona del plural, hacer. Poner, pon, tú. Segunda persona del plural, poned, vosotros. Tener, ten, tú, tened, vosotros. Venir, ven, tú, venid, vosotros. Tenemos decir, ir, salir y ser. Decir, di, tú, decid, vosotros. Y, ve, tú, id, vosotros. Salir, sal, tú, salid, vosotros. Ser, sé, tú, sed, vosotros. Hay que véase también el subjuntivo presente de estos verbos para las demás personas. Pasamos en la prohibición, los verbos regulares. ¿Cómo se expresa la prohibición en español? Tú, vosotros o vosotras. Ejemplo, hijo mío, no hables tú en el aula. El plural de esta frase es hijos míos, no habléis vosotros en el aula. Amigo, no bebas tú alcohol. Amigos, no subas, no bebáis, con perdón, alcohol. Pasajeros, no subas en este tren. Pasajeros, no subáis en este tren. Para usted y ustedes, tenemos como ejemplo, profesor, no presente usted su lección. Profesores, no presenten ustedes sus lecciones. Turista, no beba agua. Turistas, no beban agua. Pasajero, no suba en el tren. Pasajeros, no suban en el tren. Para nosotros o nosotras tenemos alumnos, no hablemos en el aula. Amigos, no bebamos agua. Pasajeros, no subamos en el tren. Hay que fijarse sobre la formación del imperativo negativo, que es no más subjuntivo presente, teniendo en cuenta aquí la persona a que prohibimos algo. Para los verbos pronominales, ¿cómo expresa la prohibición con los verbos pronominales, reflexivos o recíprocos en español? Utilizamos las mismas personas y los mismos mecanismos a los cuales precedimos la negación no delante de los pronombres reflexivos te, se, nos, os, se. Ejemplo, no te levantes, no os levantéis, para dirigirse a vosotros. No se levante usted. No se levanten ustedes. No nos levantemos nosotros o nosotras. Hay que fijarse sobre los pronombres reflexivos te, se, nos o se, que están antepuestos al verbo y separados de este. Los acentos impuestos por la ínclisis en el imperativo pronominal positivo desaparecen. Ejemplo, no te levantes, no os levantéis, no se levante, no se levanten, no nos levantemos. Vamos a pasar en los verbos irregulares. En español, expresamos la prohibición mediante no presente de subjuntivo. Ejemplo del verbo, de un verbo irregular, hacer. No hagas tú. No haga usted.
No hagamos nosotros, no hagáis vosotros o vosotras, no hagan ustedes. Aquí vamos, hemos acabado con el imperativo afirmativo y el imperativo negativo. Vamos a pasar sobre la traducción de la orden y de la prohibición. ¿Cómo traducir la orden o instrucción en situación de comunicación en español? La orden o instrucción, consejo, en situación de comunicación se traduce por el imperativo afirmativo en español. Ejemplos: hijos míos, estudiad vuestras lecciones. Amigo, despiértate temprano. Pasajeros, subamos en el tren. Profesor, despídase de sus alumnos. Turistas, hagan la promoción de su cultura. Pasajeros, callaos. La traducción inversa del imperativo afirmativo. Para la primera frase, hijos míos, estudiad vuestras lecciones. Mes enfants, étudiez vos leçons. Segunda frase, amigo, despiértate temprano. Mon ami, réveille-toi tôt. Tercera frase, pasajeros, levantémonos y subamos en el tren. Pasajeros, levons-nous y montons dans le train. Cuarta frase, profesor, despídase de sus alumnos. Profesor, prenez congé de vos élèves. La quinta, turistas, hagan la promoción de su cultura. Chers touristes, faites la promotion de votre culture. La sexta, pasajeros, callaos. Passagers, taisez-vous ou veillez vous taire. Vamos a ver cómo traducir la prohibición en situación de comunicación en español. La prohibición en situación de comunicación en español se traduce por el imperativo negativo. Ejemplos: hijos míos, no tomad la droga. Amigo, no te levantes contra tu padre. Pasajeros, no subamos en este tren. Profesor, no se despida de sus alumnos. Turistas, no hagan la promoción de su cultura. Pasajeros, no os calléis. Para la traducción, tenemos para la primera frase, hijos míos, no tomad la droga. Mes enfants, ne prenez pas la drogue. Amigo, no te levantes contra tu padre. Mon ami, ne t'insurge pas contre ton père. Pasajeros, no subamos en este tren. Chers passagers, ne montons pas dans ce train. Profesor, no te despida de sus alumnos. Profesor, ne prenez pas congé de vos élèves. Turistas, no hagan la promoción de su cultura. Chers touristes, ne faites pas la promoción de votre culture. Pasajeros, no os calléis. Pasajeros, ne vous taisez pas. Como ejercicio de aplicación para manejar muy bien este curso de imperativo, vamos a proponer. A usted le gusta ir a la estación con su amigo. Presente un diálogo entre el pasajero y el chofer dentro del cual hay instrucciones y prohibiciones. El diálogo propuesto es, tenemos el pasajero y el chofer. Pasajero, paremos un taxi. Taxi, subid rápidamente. Pasajero, llévanos a la estación. Chofer, abrochaos los cinturones. Pasajeros, listos, vámonos, pero no conduzcas rápido, por favor. El deber casero es traduzca usted al francés el siguiente diálogo. Pasajero, paremos un taxi. Taxi, chofer, subid rápidamente. Pasajero, llévanos a la estación. El chofer, aprovechaos los cinturones. Y el pasajero, listos, vámonos, pero no conduzcas rápido, por favor. Aquí hemos acabado ya este curso y espero que todo el mundo va a hacer la tarea propuesta y que todo el mundo ha entendido.
vamos a vernos otra vez para acabar y continuar con otro curso. Y la próxima clase, vamos a ver la obligación.